Hello, class. Welcome, welcome, Luis. Welcome, William, Wilson, Tachana. Evening, teacher. Good evening, good evening. Okay, estaré oyente, Diana. Oh, okay, very good, Diana. Welcome, Alejandro, and welcome, Lucia. Welcome. Now, let me see. I will take notes of this. Give me a second. Good. So, Diana, listen, right? Okay. Anybody else? Marvin, Alejandro. Oh, come on, Marvin, Alejandro. Yes. Let me see. Alejandro here, right? Good. Now let's start with the presentation of today, right? Remember, we have many activities to do today. We have the test, right? The midterm test. And we have to make a lot of practice, a lot of practice, right? So let's begin right now. Just give me a second. I will close some material here. Okay. That's it, right? Now let's go to compartir. Okay, ladies and gentlemen, welcome to class number 10. Today we go to the middle of the course, right? Este día llegamos a la mitad del curso, yes? And simple present practice, daily routine, right? We're going to practice simple present, especially daily routines. Daily routine. For example, I get up, I comb my hair, I have breakfast, I go to work, I have lunch. So routines, routines. Now, let's start with the objective for tonight. Wilson, can you read the objective for tonight, please? Ask question about Perdón, que me salió una ventana y me tapó la pantalla. Ask question about some else daily routines and say what they do don't. Okie dokie. Thank you very much. Now, let's start with the concept or the idea of simple present, right? Simple present is a very common and basic topic, right? Es un tema muy común en inglés y muy básico, super duper básico, right? And we use to describe what? Habits, routine, right? Nos sirve para escribir hábitos, rutinas, repeated events, and general truth, right? O verdades generales. Example, the water wets, el agua moja, for example. Simple present, right? And to make it is simple. Subject and verb, right? Sujeto y verbo. Only that. Subject and verb. Simple. For example, I take, you take, we take, they take, etc. etc. Right? The third person singular takes an S at the end. Right? Cuando hablamos de la tercera persona singular, only one, right? Only one. We add an extra S. For example, he takes, she takes, Luis takes, William takes, Wilson takes, etc. etc. So we say an extra S. Le agregamos una S a esto. So, any question about this? No? Okay, let's continue, right? Remember, this is a review. Todo esto es un repaso, ya lo vimos. I keep track of the financial accounts. I is the subject, keep is the verb, right? And then we have the complement. Subject, verb, and complement.
When it's third person singular, we have an extra S, and instead of say make, we say makes. She makes phone calls, right? Subject, verb, complement. Easy or not? Huh? Yes, right? Bien fácil. Now, in the negative form, we use do not or does not. For I, you, we, and they, we say do. And they will say they do not work at CESE. Or contraction, they don't work at CESE. They don't work. Okay? My boss doesn't talk about the new rule. So, my boss is a he or she or it or my brother or Diana or Luis, right? So these are third person singular. And in negative form, we use the auxiliary does for he, she, and it or any singular form, right? Yes? So we say, my boss doesn't talk about any rules. Here's the general view, the cuadro general, right? And notice that when we say she, he, it, my friend, Oscar, we say makes, no make. Makes, right? Sujeto y verbo. Sujeto y verbo. Solo que en tercera persona se le agrega una S. Any question? ¿Preguntas? Okay, let's continue. So, now, in negative, we use don't or doesn't, right? But when we say he, she, and it, it's not necessary to say makes because we use the auxiliary, right? Doesn't make. No, doesn't makes. No, doesn't makes. No. Mm-mm. Not right. Okay. Good. Now, ladies and gentlemen, we have the rules how to add an S to the verbs in third person singular. ¿Cómo agregarle una S a los verbos? En tercera persona singular, right? Number one, add an S to it. Make, makes. Send, sends. Help, helps. Talk, talks. A la mayoría de verbos solo le agregamos una S. Simple, right? Then, number two, when the verb ends in S, CH, SH, X, or Z, we add an ES, right? So instead, say brush, brushes. Watch, watches. Dress, dresses. Fix, fixes. Right? En lugar de agregarle S, le agregamos ES. Cuando terminen esas letras. ¿Ok? Con esos sonidos. Ok. Good. Then, rule number three. Change the Y to I and add ES. For example, cry, cries. Try, tries. We change the Y to I, right? And then we add ES. La Y la cambiamos a I latina y luego le agregamos ES. Y, I latina y luego agregamos ES. Ok, pero eso no incluye los verbos en los cuales la Y es precedida de una vocal. Play, plays, for example, right? Ahí no le cambiamos la Y. ¿Por qué? Porque va precedida de una vocal. La regla aplica solo cuando es precedida de una consonante, ¿ok? Continue. Number four. Irregular. I do, you do, he does, she does, it does, my friend does, Claudia does, Lucia does, Veronica does, right? Go. I go, you go, they go. Wilson goes, my brother goes, my friend goes, Pirulais goes, etc. How has, be, is, right? You don't say, he are, no, he is, right? He is. Okay, very good. Now, I need you... You memorize the rule, right? Necesito que se las memoricen. Entonces, vamos a pasar al listado.
Yes. Alejandra. Dice que Alejandra no va a poder estar este día, ¿verdad? Pero no sé si está de oyente. Vamos a ver. Alejandra, no, no está de oyente. Ok. Cindy. ¿Ya pudo arreglar su micrófono, Cindy? No, ok. Hi, teacher, acabo de venir. Ok, very good. Present. Bueno, por lo que veo, todavía no ha arreglado su micrófono, ¿verdad, Cindy? Aquí le pongo la asistencia. Cualquier comentario ahí puede agregarlo, ya que no le funciona el micrófono. ¿Ok? Continue. Claudia. Present. Dayana está oyente. Grecia. Karen. Carla. Beatriz. Lucía. Present teacher. Thank you, Lucía. Luis. Present. Verónica. Okay. Alejandro está oyente. Nuria. Paola. William. I'm here. Thank you. Wilson. Present. Thank you very much. Uf, only 7 participants. That is difficult. Así está un poco complicado, chicos. ¿Verdad? Necesito que se conecten. ¿Qué pasó? Quizás porque es viernes, ¿verdad? Y algunos se fueron al paseo. Cindy, ok. Muy bien. Pero los que estamos vamos a participar, ¿ok? Good, let's continue, right? Now, how to say these verbs in third person singular, right? We're going to start with Claudia. Please, Claudia. Wash. What is the correct spelling for watch in third person singular, Claudia? ¿Qué debo hacer, perdón? Okay. You're going to tell the verb wash in third person singular, right? Me va a deletrear el verbo wash tal y como se usa con la tercera persona. Washes. W. Visites. Ah, deletreado. Please, yes. W. A. S. H. S o ES. S. Very good. Let me see. Vamos a ver las reglas nuevamente. Ah, cuando termina en SH, ¿qué se le agrega? ES, right? Yes. Okay, so again. W, A, continue, Claudia, S, S, H, H, E, sería entonces, S. S, nice, wash it, right? Good. Next one, be ready, please, be ready. Lucia, please. Spell, please.
ED. P R B R A C D I C E D. Oh. D or S? Oh, excuse. S. Yeah. Very good. Thank you, Lucia, right? Gracias. Lucia, yes, right? Es. No, no, wait a minute. So, excuse me. Perdón, Lucia, me equivoqué. Okay. Estaba participando Karen, ¿verdad? O usted, Lucía. No. No, usted no me Karen, ¿verdad? Escuché. Karen, sí, sí. Sí. Ah, ok, good. Thank you, Karen. Yeah, thank you, Karen. Permítame, la voy a anotar en la asistencia también, Karen. Thank you. You're welcome. Ok, good. Now, ahora sí le toca a Lucía. Ok, shave. Ok. Sería sería S B E E S shave, right? I shave, you shave, he shaves. Correct. Thank you very much, Lucia. Now, next one, Luis. Visit. V-I-S-I-T-S. Visits, correct. Exercise. Veronica. Veronica, right? Okay. Give me a second. Veronica no la había mencionado. ¿Cómo no, verdad? Yes, 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 please. Good, thank you. Thank you, Veronica. Now, please. E-X-E-R-P-I-S-E-S-E-S. S. Exercises, correct. Very good. Just give me a second. Oh, sorry. Es que no puedo poner la lista aquí enfrente. Give me a second. Vamos a mover esto por acá. Sorry. Excuse me. Excuse me, class. Dale un segundito que estoy aquí con la logística. Okay, good. Exercise, right? Now play. After Veronica, we have wow. Poquitos participantes, ¿va? Okay, William, please, William. Play. Okay. P L A Y S. Please, correct. Next one, Wilson, take. T A K E S. Correct. Very good. Now, coming back to Claudia. Number 8, Claudia. Repeat. Number 8. Du. Da. D. 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 Ajá. Ah, deletreado, perdón. Ajá, spelling, yes. Spelling, Claudia, okay, relax, okay. D. Bueno. O.
¿Voy a formar algo o solo voy a No, pronunciar? no. Okay. Lo que me va a hacer es cómo se deletrea cuando el verbo es usado en la tercera persona, ¿sí? Como termina en O, ¿qué se le agrega? ¿Una ES o una S solamente? Sería una ES. Yes. Correct. ES, right? ES. D-O-E-S. Repeat, Claudia. D-O-E-S. Excelentoso. Thank you very much. Now, after Claudia, we have Karen. Hi, Karen. Help me. Study. S-T-U-D-I-E-S. Excelentoso, right? You change the Y to I, and then you add ES. Very good. Now let's go to number 10. Number 10 is Lucia. H-A-B-E-S. Do you remember, Lucia? ¿Se acuerda que había unas formas irregulares? Si gusta, vamos a verlas. Veamos las reglas aquí. Aquí está, mire. Irregular. Do, does, go, goes, have, has. Y el verbo to be que se dice is. She is, he is, it is, right? Yes. Estas eran las formas irregulares. Sigamos, entonces. Okay. Sería, entonces, H. H. A. B. E. No. Again, look at this. Vamos a verlo otra vez. Vamos a ver. Aquí está, mire. Do, does, go, goes, have. Ya. Es que estas son irregulares, Lucía. Las demás tienen reglas, pero estas son irregulares. ¿Sí? Ah, okay. Sería entonces. Have. Sería H. H. A. Ajá. D o S. S. S, correct. Has, right? I say I have, you have, she has, he has, right? Okay, thank you. Go. Next one. Thank you, Lucia. Now, Luis, please. Go. G. O. E. S. Goes. I go, you go, he goes, she goes. Pirulais goes, right? Brush. Can you help me with brush? Veronica, please. B. R. U. S. H. E. S. Okie dokie, right? Wash, washes, practice, practices, shave, shaves, visit, visits, exercise, exercises, play, plays, take, takes, do, does, study, studies, have, has, go, goes, brush, brushes, right? Any question? No question. Okie dokie, let's continue with the practice. I have a message here. Ya estoy en clase. Paola, welcome, Paola. Yes, ahorita le pongo la asistencia. Okay. Welcome. Se nos había perdido, Paola. Ya la extrañábamos.
Ya estoy aquí. Excelentoso, yes. Thank you. Ya puede participar y todo, ¿verdad? Good. Sí, ya. Now let's continue. Ah, we have more. Tenemos más. Yes. So let's start again, please, Claudia. Esta sí no le va a costar, Claudia. Easy. Listen, right? L. I. S. D. E. N. La mayoría de verbos solo se le agrega una S, entonces. Es. Es correct. Listens. I listen, you listen, she listens. Good. Next one, please. Karen. Check. C. H. E. C. K. S. Good, checks. Very good. Next one, please. Next one is Lucia, please. R. E. A. B. B o D. No, D. D. S. Okie dokie. Read, reads, right? In negative, no, remember. In questions, no. For I, we, you, and they, no. Only for he, she, and it, we say reads, checks, listens, clean. No me van a usar esta regla en las oraciones negativas ni en preguntas. Solo es con terceras personas singulares. He, she, and it, right? Continue. Clean. Luis, please. How do you spell clean in third person singular? Okay. C-L-E-A-N-S. Okie dokie. Next one, please. Paola. Number 17, Paola. W. A. T. C. H. S. What did we say about What's the word? E. S. E. S. Correct. Watch it, right? Sorry. No, no problem. Come on. No problem. Yes. Good. Thank you very much. Now, who's next? After Paola, we have William, please. William. Okay. C-O-M-B-S. Oh, wait a minute. C-O-M-B-S. Come, right? Oh. And Wilson, number 19. Wilson. E-A-T-S. Okay. Next one, Claudia. Claudia says, ya me acaba de tocar. Sí, es que ya vemos un poquito participante, Claudia. So, sí. P. P, U, U, T. Huh? T, S. But only one U, right? Es que lo oí dos U, U. Solo es una, ¿no? Solo es una. Okay, that's it, right? Puts. Thank you, Claudia. Now, next one. Karen, sorry. Karen, please. Number 21, Karen. 21. G E D S. Thank you very much, Karen. Now, Lucia, number 22. Make. M-A-K-E-S. Okie dokie. Come, come, baby, come, baby, come. Okay,
Who's next? Luis, right? Luis, ready? Yeah. C-O-M-E-S. Good. And to finish, yes. Luis, any question? No. Okay. No. No, okay. Veronica, please change. C-H-I-M-G-E-S. Uy, sorry. It's not I, right? It's A. I know, it's A. Continue. A, M, G, E, S. Correct. Changes, right? No changes, no, it's changes, right? Okay, thank you very much. Now listen. Listen, listens, check, checks, read, reads, clean, cleans, watch, watches, come, comes, eat, eats, put, puts, gets, gets, make, makes, come, comes, change, changes, right? Okie dokie, let's continue. Hoy sí creo que ya acabaron. Cool. Complete each sentence with the simple present. Use the cues, right? Or use the forms. Now, we're going to make it in group, right? Vamos a hacerlo en grupo. Miren, como hay un montón de participantes y ausentes, solo vamos a hacer dos grupos, ¿ok? ¿Les parece? Yes? Okay, so, take a screenshot. Tomemos la captura de pantalla, por favor. Yes? Ready? Okay. Good. What are you going to do? Vamos a ver qué vamos a hacer. Usando las expresiones que están aquí en paréntesis, me van a completar las oraciones aquí. ¿Sí? Pero escribámoslo bien, porque vamos a deletrear el verbo. Okay? Yes? Okay, let's do it. Vámonos al grupo entonces. Group number one, Diana, Karen, Lucía, Luis, Alejandro, Wilson. Group number two, Cindy, Claudia, Mayra, Verónica, Paola, and William, right? Ready? Vamos a trabajar en grupo, okay. Karen, unámonos al grupo 1, Karen. Cindy, grupo 2. And Diana, group 1. Diana. Karen. Oh, yes. Diana, grupo 1. Cindy, grupo 2, please. Okay. ¿Ya le hicieron captura de pantalla, chicos? Yes. Yes. Okay, good. Bueno, a trabajar. Vamos a poner a Wilson de presidente ahí. No. Oh, come on, Wilson. Okay. Bueno, entonces Luis, vamos a ver. Luis, help me, please. Vaya preguntando. Solo Alejandro sigue de oyente, ¿verdad, Alejandro? ¿O puede participar ya? Sí, ya. Oh, excelentoso. Luis, inclúyame ahí a Alejandro, por favor. Okay. Yes. Y ahí tiene estas dos chicas, ¿ve? Lucía y Karen, que son
super busas, super inteligentes. Ahí le van a colaborar, ¿ok? Me voy al grupo 2 y comiencen a trabajar, ¿yes? Ok. Alejandro. ¿Qué onda? Sí, entendiste más o menos lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Sí, 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 entendí. Ok. La 3 la vamos a ordenar, ¿verdad? Sí, también. Chicos, ya. La 3 creo que sería. ¿Ya hicieron la captura de pantalla? ¿Ya la hicieron, chicos? Sí. Yes. Sí. Pueden compartirla si pero quieren. Si mira, un culero, ¿eh? Vamos a bajar un micrófono aquí un ratito. Vaya, ok, ya estuvo. Ahora sí, si quieren compartirla, pueden hacerlo, no hay problema. Okay, me voy al grupo 1 otra vez. Sí, los dejo trabajando. Voy a dejar a. Vamos a ver a quién dejamos de presidente en este grupo. A William, vamos a dejar de presidente, ¿sí? Nuria, me le van a explicar a sus compañeros qué vamos a hacer, que se acaba de incorporar, ¿verdad, Nuria? Sí, va, muy bien. Sí. Ahí dejo a nuestro presidente, William Alexander, quien les va a explicar ahí. Usted pregúnteme, William, oiga. Ok. Yes, you're the president. After breakfast. After breakfast, this he comes, he's here. Mm-hmm. He comes. And then this number 4, he gets undressed at 10 p.m. Yeah. He goes to bed at 11 o'clock, podemos decir, o 11, nada más. La sexta dice, she watches. Como acá ya vimos las horas, nos va a decir que digamos la hora 100. 11, oh. Oh, 11, oh. Oh, oh, oh. No, mejor 11 o'clock. Vos saben que es un punto. 11 o'clock, ok. Dice, she eats dinner at 8 o'clock. She puts on makeup after breakfast. She makes lunch at noon. Before bed, dice, she brushes her teeth. Okay. Yeah. Pero verdad que sí es válido poner al comienzo eso de así lo de before bed y after breakfast y luego el sujeto. También es correcto. Yo creo que sí, como ahí la inicial. Él la está arrojando en orden la segunda parte, ¿va? Nosotros solo tenemos que complementar la primera parte. Yes, yo creo que solo se deja un espacio. Hay dos opciones aquí. Sí. Ah, ok. Se puede dos. Podemos decir, before breakfast, he shaves. O he shaves before breakfast. Se puede de ambas formas. Pero si quieres, sigámoslo así como está aquí. Solo es de poner el verbo nada más y ya estuvo en el espacio. Yes, pero me gusta porque ustedes le dan vuelta al asunto y está bien. Excelentoso. Ok, ¿terminamos? No, pues sí, porque, ajá. No, correct, yes. Sí, es que... Es pues que sí, porque a la hora de que uno lee los textos, ahí uno no ve las reglas, entonces, para que el cerebro los ordene bien, o sea, ya nos va a quedar claro de que de las dos maneras siempre es lo mismo a lo que quiere llegar. Yes, it's correct, right? Normalmente, por ejemplo, la 9, at noon, al mediodía, normalmente las expresiones de tiempo van al final de una oración, pero usted puede jugar con el lenguaje y puede poner al principio, puede decir at noon, she makes lunch. Se puede, ¿verdad? Ok, very good. ¿Terminaron, chicos? Yes. Yes, voy a ir al otro grupo y si ya terminaron, pues nos vamos ya a la sala principal.
Wait a minute. Solo nos avisa Nuria cuando ya haya finalizado o copiado cada una de las que ya hemos hecho. ¿Cuántas le faltan, chicos? ¿Cuántas le faltan? Solo dos hemos hecho, teacher. Solo dos han hecho. Ok. Si quieren, en lo que Nuria copia, ustedes sigan trabajando ahí. Porque el otro grupo ya terminó, ya le ganaron. Que nos pasen la copia, digan. Vamos, vamos. Va. Les voy a avisar que ustedes, 2 minutos les voy a dar, ¿sí? Va. Ok. Tengo una duda en la tercera. En la tercera. Los otros chicos no han terminado en el otro grupo, así que les vamos a dar 2 minutitos y nos unimos a la sala principal, ¿ok? Ya lo llamo. Y relájense un ratito. Okay. Van a sacar la semita del café. Y... Está gaseosa. No, no, Alejandro, soda. Hagámosla para la soda, pues. Hagámosla para la soda. El café es más dañino. Aquí tengo tienda, lo que pasa es que virtual no es lo mismo. Usted mándenos ahí. Por pedido ya. Cola, Fanta, Sprite, tengo Powerade. No, no me le haga la bulla, Alejandro, porque ya va a llegar a comprar ahí. Y vendo accesible. Sale más barato que ir al súper. Ok, excelente. Excelentoso. ¿En dónde está la tienda, Karen? Ande Ubi. Le hago la competencia al Unicentro Soyapango, profe. Excelente. Por ahí anduve ahora. Ahí por Fusalmo anduve por el. Ah, no, yo ahí cabal, o sea, en calle La Fuente se llama ahí. Ahí por donde están las clínicas y los. Soyapango. Ajá, y los centro comercial cabal ahí. Ah, muy bien. Pues, de la gasolinera para allá está el estadio, ¿verdad? Pues ahí anduve yo ahora en el estadio. Sí, sí. Yes. Ah, sí, andaba cerca. Fusalmo, hubiera pasado a traer la gaseosa. Sí, y ahora van a estar los hermanos Flores, que hay fiesta patronal. Ah, sí, es la fiesta, es cierto. Salvadoreñas. Okay. Son las fiestas. Excelente, bueno. Así que a ver que está divertido Soyapango hoy con sus fiestas patronales. Excelentoso, bueno, un minuto y nos vamos. Que termine rápido vamos. Para irnos para allá. Six, she, eight, she watches. Agregamos de eso. Leyendo las siete estaba yo. Ajá, she watch. Ajá. Agregamos la S, TV. TV. La 7 sería she eats diner. Sí. She eats dinners. No, solo eats, lleva la S. Eats. It's, sí, eats lleva meat. La S. Dinner eats. Queda igual.
Okay, ready? Number one, please. Group number one. He she comes. He comes home at 6 o'clock. He comes home at 6 o'clock. Correct. Group number two, please. Group number two. Shaves. He shaves. Shaves. Excellent. Before. Before. Good. Thank you. Number three, please. Group number one. After breakfast, he combs his hair. He is comb his hair. Like this, Alejandro? Hola. Like this, así como está aquí, ¿está bien? No, no, no. No, no, no. It comes, no sé. Ah, cómo. Comes. Se pronuncia mal. Comes. He comes his hair. Good, thank you. Group number two, please. Group number two. He gets undressed at 10 p.m. Excelentoso. He gets undressed. He gets undressed at 10 p.m. Good. Number five. Good. He goes to bed. He goes at 11 o'clock. He goes to bed at 11 o'clock, right? Good. Next one, number six, group number two again, please. He watches. He watches. Watches. He watches TV, right? TV. After dinner. After dinner. After dinner. Dinner, correct. Yes. Group number one. He eats dinner. At 8 o'clock. Thank you very much. Excelentoso. Number group number two. Number eight, please. She puts on makeup. She puts on makeup after makeup. Breakfast. Makeup, right? Después de desayunar se echa la arregladita, ¿verdad? Ok. Makeup, right? Eso es sencillo, makeup, right? Las mujeres son bonitas, pero un toquecito más no les cae de mal, ¿verdad? Makeup. Good. Number nine. Make lunch. Group number one, please. She makes lunch afternoon. She makes lunch. Lunch afternoon. At noon, right? At noon. De pollito, at noon. She makes lunch at noon and before bed, group number two. Before bed. Bruce. Brush or brushes? Brush. Hmm? She brushes. Brush. Ah, brushes, right? Brushes. Her teeth. Very good. That's it, right? Now, please repeat after me. He comes home at 6 o'clock. He shaves before breakfast. After breakfast, he combs his hair. He gets undressed at 11 p.m., at 10 p.m., sorry.
He goes to bed at 11 o'clock. She watches TV. No. Yes, right. She watches TV after dinner. She eats dinner at 8 o'clock. She puts on makeup after breakfast. She makes lunch at noon. Before bed, she brushes her teeth. Okay. Thank you very much. Simple present, third person, right? Now, how to make questions? How to make questions with the simple present, right? We use the auxiliary do and does. Do does. Do you like pizza? So auxiliary, subject, and verb. Auxiliary, subject, and verb. Auxiliary, subject, and verb. Do you like? Do you like? Do they eat? Do you run? Okay? Good. And for third person singular, we use does. Does she live in La Unión? Does he? Does Pedro? Does Maria? Does my co-worker? Does Firulais? Does Fido? Does Missy Fools? Etc., etc., right? And here we have the example, right? Analyze, please. Analyze. Do and does. Ask for assistance. Yes, you do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. No, I don't. No, you don't. Right? Affirmative or negative? And does he ask for assistance? Yes, he does. No, he does. Again, notice. Recuérdense que siempre que usamos el auxiliar, no importa que sea en negativo o en pregunta, el verbo regresa a su base o a su forma infinitiva. Right? Ask. Okay, good. Now again, we're going to working group, right? Vamos a irnos a trabajar en grupo. Yes, ready? Now, what are you going to do? Write yes, no question, right? Vamos a escribir oraciones de sí y no. Lo único que me van a ir poniendo aquí es do o does, right? Solo van a ir agregando el auxiliar do and does y me forman las seis preguntas. Ready? Vamos a trabajar, pues, chicos. Ok, volver a crear, dice. Ok, good. Group number one. Claudia, Diana, Karen, Verónica, Paola, and William. Group number two. Cindy, Luis, no, Lucía, Luis, Alejandro, Nuria, and William. No, Wilson, sorry, excuse me, Wilson. Okay, ready? ¿Estamos listos, chicos? Ahí vamos. Hagan captura de pantalla, ¿eh? Hagan la captura de pantalla antes de unirse. Captura de pantalla. Lucía, unámonos, Lucía. Dayana, aunque esté de oyentes, puede unirse al grupo, Dayana. Verónica, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ah, ok. Yes.
Diana, si quiere únase al grupo. Ah, excelente, very good. Thank you. Gracias, gracias. Gray dice segunda. Excuse me, I named President Veronica in this group, right? Veronica is the president. Okay. Gracias. She's the coordinator. She's the coordinator. Okay, do you understand? ¿Ya le hicieron captura de pantalla? Yes. Yes. Okay. Pueden compartirla si quieren, if you want, right? Okay. Good. Me voy al otro grupo entonces. La pantalla, porfa, se olvidó de tomar captura. Ok, in this moment, Luis. Ah, no, Wilson, sorry. Thank you. Ok, good. I name president and coordinator to Alejandro. Por el poder que me da inglés corporativo, nombro coordinador a Alejandro. Ok. Mira, mira, Alejandro me prohíbe la política. Oh, come on. Yeah, right, Alejandro. Okay, so Luis, Luis, you're the coordinator, right? Okay. Okay, Alejandro, no, le hace falta, le hace falta la gaseosita, la gaseosita le hace falta, Alejandro. No, tranquilo, yo lo voy a, yo lo voy a, yo lo voy a. Okay, let's do it, let's do it. Pueden compartir su pantalla ahí, no hay problema, yes. Me voy con el otro grupo, okay? Okay. That's your sister, Juana Grace. Y la contestación sería, digamos, si, si fuese lleva. Yes, she does. Y si fuera nativo, no, she doesn't. Bueno, podríamos contestar como que al muchacho que le dice de la hermana la contestación, entonces no le puede. Ajá, porque le pregunta como que la hermana quiere un traje, ¿verdad? Ajá, entonces él le va a contestar, así como nosotros contestamos en español, vamos a hablar de ella, no vamos a hablar de, de un tú, póngale, de tú, no que de ella. Entonces sería das. Yo creo que es das. Sí, bueno, das, así das. No se nos va a olvidar, sino que... Sí, cierto. Porque ya la probamos con la respuesta. O sea, no, que le hagamos más lógica, pues. Vaya, esto sería sí, das. Pongámosla. Das. Das, you sister. Así sería la tres. Sí. That's your sister. That's your sister. Your sister. Your sister. La cuatro sería. La cuatro sería das también. Digo yo que sí, ya que sí. No estamos hablando de. De tercera persona, de tercera. Ajá, porque está hablando de una tienda. Ajá. De algo atrás. Dice Das. Sir, how? Your sister. And your sister. Juan, dice. A gray sweet. Gray sweet. Extra large. Cuatro. Yo le dije children y es very sweet. One a very sweet. Todavía estaba en la segunda. Ah.
No, pero es one a gray street. Y en la otra dice, this store dice. En la 4 que dijimos que era das, ¿verdad? Das, creo yo, das, this das store das have three. That sweater in extra large. Puede ser das. No sería do this store, no, daba. Das, this store have. Sí, tiene lógica. Habla de la tienda. En las 5 sí sería do, ¿verdad? Sí, en las 5 sí do. Do I know? ¿Cómo se pronuncia? Tai. Corbata. Tai. 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 Ah, okay. Tai. Gracias. Corbata. No me sale el acento, pero así el general es tai. 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 Yeah. Tai. Six sería. Tai. Das. 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 Tom. Das. Tom. Some like. Sí, porque sería un he. Does Tom like his boss? Okay. Do you finish? Yes. Yes, ok. Bueno, vámonos entonces. Ya los otros ya casi terminan también. Ok, let's go. Me la quito de encima. Vamos a verificar eso. De seguro, están celosos de ti. Eres la hija de un sumo sacerdote. Son lo que es. Son nada. Está muteado, teacher. Casi no ha participado Cindy, así que le vamos a dejar uno ahí. Que haga ella uno, ¿verdad? Y... ¿Yes? ¿Con qué grupo estaba Cindy? ¿En el uno o en el dos? En el dos. En el 2, ok, good. Pues le vamos a dejar a Cindy la número 2. Ahí está. Ok, number 2, Cindy. Ok, good. Now let's start with number 1. Ready, group number 1? Group number 1. Are you ready? Are you ready? Yes. What is the question? Do you have blue shoes? Do you have blue shoes? Yes. Okay. Number 3, group number 1. Do they have good children? No. No, number 3. La dos dijimos que se la vamos a dejar a Cindy, but... Sorry. Does your sister want a gray suit? Does your sister want a gray suit? A gray suit? Suit, yes, it's traje, right? Everything, the pants, the jacket. Suit. Now, group number 2.
Four. Does the store have that? Is a sweater, in extra sweater in extra large? Does the store have this that sweater in extra large? Good. Group number one, please. Five. Do I need a tie at work? Do I need a tie at work? Mm-hmm. Okay, and number six, group number two, please. Does Tom like his boss? Does Tom like his boss? Does Tom like his boss? Good, that's it, right? Now, Cindy, let me see. Says, do they have cute children? Uh-huh, okay. Good. Do they have cute children? Do they have cute children? Okay, very good. So repeat after me, everybody. Repeat after me. Do you have blue shoes? Teacher. Yes. Tell me. En la cuatro puso, en la cuatro puso D is this. The store. Oh, good. No problem. Sorry. There, another mistake? ¿Hay otro rocío por ahí? No. No, no. It's the same, right? Es lo mismo, pero vamos a dejarlo así como está en el ejemplo, ¿ok? So, does this store have that sweater in extra large? Good. So repeat after me, please. Do you have blue shoes? Do they have cute children? Does your sister want a gray suit? Does this store have that sweater in extra large? Do I need a tie at work? Does Tom like his boss? Okay, good. Now we're going to do something. Group number one, make the question to group number two. Group number two, make the question to number group number one. Question two, right? And so on, right? Okay, one member of the group number one. Ready? Yes. Okay, make the question. You have blue shoes? Uh-huh, group number two, answer. Cualquiera, el grupo dos. Okay, please. Yes, I do. Uh-huh, okay. Now, the opposite. Group number two, make the question to group number one. Question two. Do they have cute children? Yes, sir. No, they don't. No. Okay, okay, no. Okay. Group number three. Again, group number one, group to group number two. Does your sister want a gray suit? 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 Group number two, answer. Answer, group number two. No.
No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. Group number two, make question. Number four, right? Does this store have that sweater in extra large? No sé si sería yes, it do. No, yet, yes, it does. It does. Pero sí sería como it does, ¿verdad? Ajá, yes. Yes, it does. O oh, no, it doesn't. Okay. Good. Yes, it does. Good, thank you. Question number five. Question number five. Group number one to group number two. Do I need a tie at work? Yes, you do. No, yes. Ah, yes, you do. Yes, excellent. Thank you, Alejandro. Okay, question six, group number two. Does Tom like his boss? No, he don't like. No, he doesn't. He doesn't like. No, he doesn't. No, he doesn't. Pero... No, okay. There are two options. I will explain, right? In English, we have what we know as short answers and long answers, right? Short answer is, does Tom like his boss? Yes, he does. Does Tom like his boss? No, he doesn't, right? So this is short answer. But long answer, que casi nunca lo hacen en inglés porque es muy repetitivo. Yes, he likes his boss, right? O no, he doesn't like his boss. Okay? So, long answer, right? Pero es más común, porque usted repite toda la pregunta, es más común solo decir, yes, he does. No, he doesn't, right? Yes? Understand? Do you understand? I understand. Okay, yes. Very good. Even people say, no, yes, no, yes. Okay. Simple, right? El idioma es bien flexible, así que no crean que, como en español, ¿verdad? Que los salvadoreños, cuando ya nos vamos de un lugar, en lugar de decir ya nos vamos, decimos, ya vengo. Ya vengo. Entonces cambiamos el idioma. Ok. Lo mismo sucede en todos los idiomas. No, perdón, lo que quiero decir es que el idioma es bien flexible. Este inglés que estamos aprendiendo es inglés de libro. Entonces, no crean que si ustedes viajan a un país como Inglaterra, Australia, o Estados Unidos o Canadá, van a llegar es: ¿Do you have blue shoes? Yes, I do. No, I don't. No. Es diferente, en la vida real es diferente, pero tenemos que aprenderlo así para que luego ya lo apliquemos, ¿ok? Very good. Now let's continue. Sigamos entonces. Okay. Now we're going to make this, right? I will call one student and these are activities that are related with activities you do in your office, right? In your company. Estas son algunas actividades que ustedes hacen en su trabajo. Algunas, ok. Debe haber muchas más que no están mencionadas aquí. Yes, pero son trabajos comunes o funciones comunes o rutinas comunes
ok, que nosotros hacemos en nuestro trabajo, ok. Good. So I will call people and then you, I will assign the word, right? Let me see. Vamos a pasar listado nuevamente. Yes. Pero hoy solo voy a llamar los que no estaban presentes. Yes. Grecia. No se presentó de Grecia. Ok. Carla. Beatriz. Nuria. Present. Thank you, Nuria. That's it, right? Okay, good. Now, I will say, number one, for example, I will give you the example. Pay attention, please. Number one is, I will give you the subject, for example, he. And I will give you, if it is affirmative, negative, or question. Excuse me, class, excuse me. Okay, good. For example, he, affirmative. He knows the policies. Negative. With he doesn't know the policies. Negative. I mean, questions. Does he know about the policies? Eh. Does he know about the policies? Okay, I will call one by one and I will get assigned, right? Let's start with, vamos a comenzar al final del listado. Okay, Wilson, please. Know the policies. They, affirmative. They, affirmative. Know the policies. La verdad, teacher, estoy perdido lo que voy a hacer. Okay, I will, don't worry, don't worry. Es que está confuso. Ahorita lo explico nuevamente. Yes. Me van a hacer una oración por cada uno de los verbos que están ahí. Una oración afirmativa, negativa o pregunta. Yes. Yo les voy a dar el sujeto y les voy a dar si lo van a hacer afirmativo, negativo o pregunta. Y de ahí ustedes solo agregan el verbo, ¿sí? Porque en este caso le he pedido una oración afirmativa con they, ¿sí? Entonces usted hágame una oración afirmativa con they usando know the policies, ¿ok? Go ahead. Lo voy a decir y no sé si se va a estar mal. Don't worry. Know the police. Así sería. They know the policies, yes. ¿Es correcto? Totally correct, Wilson. Ah, yes. Okay. William, know the regulation, William. She, negative. She, negative. Siempre con la primera. No, know the regulation. Okay, okay. Vamos a ir uno por uno. Okay, know the policies, know the regulations. Ahora vamos con know the regulations. Negative, she. Okay. She doesn't know the regulation. Excelentoso. She doesn't know the regulation. Health workers, please. Paola. Paola, please. Okay. Health workers, question you. You question health workers. Do you help workers? My goodness. Excelentoso. Now, next one. Nuria. Help people. Affirmative. You. You. Help people. Excellent. Affirmative. Yes. You help people. Yes.
Nice, Nuria. Now, who's next? Alejandro. Help the company. Negative, Alejandro. My brother. Negative, my brother. My brother doesn't help the company. My goodness, excellent, Alejandro. No se imaginan qué feliz me siento, que ya puedan hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿sí? Ok, excellent. I am very happy, yes. Ok, now, Verónica, please advertise the company. Question. He. Verónica, do you copy? Yes. Okay. No estoy muy segura. Okay. I say, so I will make it very easy, right? Advertise the company. Afírmate, lo vamos a hacer afirmativo para que no le cueste. Yes, Verónica. Yes. Advertise the company, affirmative, they. Yes? No. No. Ok. Vamos a ver. Estamos haciendo oraciones afirmativas, negativas y pregunta, Verónica. Yes? Advertise the company. Vamos a ver. Si yo le digo que me haga la oración afirmativa, usted va a poner they advertise the company. Ok. Ellos anuncian la compañía, right? Si yo le digo, hágame la negativa, entonces voy a poner, they don't advertise the company. Si yo le digo, Verónica, hágame una pregunta. Do they advertise the company? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que yo le pida, Verónica, así usted va a decir la oración. ¿Ok? Okay. Y si yo le doy un sujeto, por ejemplo, he, my brother, my sister, my son, entonces usted va a usar ese sujeto. En lugar de usar they, va a usar ese sujeto. Entonces yo se lo voy a poner bien fácil. You, affirmative. Sería you advertise the company. Okay, you see? Ya ve que estaba fácil, yes. Good. Who's next? After Veronica, we have Paola, please. Paola, design softwares. Negative, design software, negative, he. He doesn't design softwares. He doesn't design software. Very good. Thanks. Very good. Ahora sería Nuria, right? Permítame. Creo que me salté ahí. Sería Luis. Luis, please. Develop softwares. Question. They. Do they develop softwares? Excelentoso, Luis. Nice. Lucía, please. Answer the phone. Affirmative. He. Perdón, ¿cuál me dijo? Answer the phone. He, ¿qué le dije? Negativa. Ya también se me olvidó. Excuse me. He, negative, answer the phone. Una ayudadita, ok. He don't o he doesn't? He doesn't. Okay. Excellent, very good, Lucía. Ok, now Karen, right? Karen, make phone calls.
Made phone calls, question, I. Do I make phone calls? Excellent. Fantástico. Si ustedes se aprenden esto, no les va a costar los demás temas, ¿ok? Bueno, por cuestión de tiempo, ya nos queda media hora, pues creo que ya hicimos suficiente práctica, ¿ok? Now, daily routines. Daily routines. We're going to practice. Repeat after me again. Get up. Get dressed. Take a shower. Brush my teeth. Comb my hair. Shave. Put on makeup. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Watch TV. Go to bed. Now, please. Ahora vamos a hacer un ejercicio extremo, right? Claudia. Come on, Claudia. Are you ready? Yes? Okay, now. You are going to make these sentences, Claudia, all affirmative, right? And you can use any subject. Puedo usar cualquier sujeto. I, you, we, she, he, etc. Right? Understand, Claudia? ¿Una oración afirmativa voy a hacer? Todas las oraciones afirmativas, yes? Todos los verbos. Todos. Yes. But, listen, Claudia. Puede usar el sujeto que usted quiera, solo que no se le olvide que cuando use she, va a decir takes, brushes, combs. En los demás no, ¿verdad? En los demás, cuando utilice el verbo, solo diga brush. I brush, you brush, we brush. ¿Eh? Pero cuando sea tercera persona, diga brushes, takes, gets, ¿ok? Va, vamos. One, two, three, action. No, me quedo perdida. Ok, again, lo único que me va a hacer es leer todos estos verbos que ya practicamos, solo que les va a agregar un sujeto. Como I, he, you, they, Juan, Pedro, María, etcétera, etcétera, right? Yes? Sí. Vamos, intentémoslo, yo le voy a ayudar, come on. Get up. I get up. Ajá, continue. You get dressed. They takes a shower. You brush my teeth. They comb me. They comb their hair, sería, ¿verdad? Ellos se pelan su, their hair, el pelo de ellos. Sí, sí. Their sí, hair, yeah. Okay, continue, continue. ¿Cómo se pronuncia? ¿Afeitar? Shave. I shave. Mm-hmm. You put on makeup. Mm-hmm, correct. I eat breakfast. They come home. Mm-hmm. You make dinner. I study. Uh-huh. They watch TV. I go to bed.
Excelentoso, Claudia. Difficult, but you did it, right? Excellent. Now, negative. Let me see. For negative, I need Karen, please. All the sentences, Karen, negative, right? Come on, go ahead. I don't get up. You don't get dressed. She doesn't take a shower. He doesn't brush his teeth. You comb your hair. Excellent. Continue, continue. He doesn't shave his face. You don't put on makeup. We don't eat breakfast. We don't come home. She doesn't make a dinner. He doesn't study. They don't watch TV. We don't go to bed. Excellent. Very good. And the most difficult, Luis, are you ready? All questions. All questions. Come on. Do it. Okay. Do you get up? Do they get dressed? And does she take a shower? Do you brush your teeth? And do they come their hair? Their hair, And do we shave? Mm-hmm. Does she put on makeup? And do we eat breakfast? Does he come home? Do you make dinner? Do they study? Do you watch TV? Does he go to bed? Excelentoso, right? Thank you very much. And we continue. Look, I get up early. She gets dressed. My brother takes a shower. You brush your teeth, etc., etc., right? These are the examples. Look, and then you can make affirmative, negative, etc., etc., right? Look, in this case, pre-routine, for example, I say exercise, listen to music, play football, go out for dinner, go dancing, take a nap, read, check media, go to the movies, and visit friends. What do you do here? Is do you exercise? Do you listen to music? Etc. etc. In this case, the teacher will make the questions to you, right? Ready? Who's next after Luis? Lucia, please. Lucia, you say yes, I do, or no, I do, or no, I don't. Sorry. Okay. Yes, I do. No, I don't. Lucia, do you exercise? Yes, I do, but I lost a little. Okay, do you exercise? It's a personal question, right? Le voy a hacer una pregunta personal. ¿Hace ejercicio usted? Entonces usted me dice, yes, I do. Sí, hago ejercicio. O no, I don't, right? Yes? Okay. Lucia, do you exercise? No, I don't. Okay, very good. Now, Veronica, do you listen to music? Yes, I do. Good. Paola, do you play football? No, I don't. Alejandro, do you go out for dinner? No,
No, I don't. Good. Nuria, do you go dancing? No, I don't. William, do you take a nap every day? Yes, I do. Okay, good. Wilson, do you read? Yes, I do. Yes, I do. Good. Thank you very much. Now, Claudia, do you check media? Yes, I do. Karen, do you go to the movies? No, I don't. Okay. Lucia, do you visit friends? Yes, I do. Okay, very good. Now, you are going to make the question, right? You are going to make the question. Let's say, Wilson, choose three students, Wilson, and you make the question, wash the dishes, clean the house, do the laundry, right? No entendí, perdón. Okay, again. Do you... Me le va a hacer esta pregunta a tres alumnos o tres compañeritos. Do you wash the dishes? Y ellos le van a contestar, yes, I do, no, I don't. Si son honestos, le van a decir, no, I don't. No, mentira. Ok. Y me le hace pregunta a tres compañeritos. Wash the dishes, clean the house, do the laundry, right? Ok, ready? And you say the name, for example, Karen, okay. Lucía, William, Claudia, etc. Okay. William, what do you wash the dishes? No, I don't. Very honest, very honest. Continue. Lucia, do you clean the house? Yes, I do. No lo sé, Rick. Yes, correct, yes. Continue, Wilson. Karen, do you do the laundry? Yes, I do. Okay. Thank you very much. Now, Karen, three students take out the garbage, go shopping, and dust. Dust is limpiar el polvo, right? No, okay. Es más, hágalos todo mejor. Sweep and mop. Sweep and mop, oh, okay. Yes, take out the garbage, go shopping, dust, sweep and mop, okay. Do you, William, take out the garbage? No, I don't. Okay. Do Marvin go shopping? Okay, wait, Marvin, do you go shopping? Repeat, Karen. Do you go shopping? Yeah. Do Marvin go shopping? No. Marvin, do you go shopping? Oh, okay. Marvin, do you go shopping? Yes, I do. Thank you. Paola, do you dust your house? No, I don't. Oh, come on. Very honest, Paola, very honest. Okay. Yes. Continue, Karen. Luis, do you sweep your house? Yes, I do. Oh, okay. And the last one, Veronica, do you mop your house? Yes, I do. Okay, very clean, right? You mop every day.
Okay, thank you very much. Vamos a ir a la plataforma ahora, entonces creo que hemos hecho bastante práctica, ¿verdad? Aquí están los adverbios de frecuencia. Ya vimos que se ponen entre el sujeto y el verbo. I always wash, she usually cleans, and etcétera, etcétera, right? Good. Ya vimos también, esto es un ejercicio de cómo poner los adverbios de frecuencia entre el sujeto y el verbo. Ok, si nos queda tiempo, regresamos y lo hacemos. Y aquí está otras expresiones de tiempo que se usan al final, ¿no? I exercise every day, you listen to music once a day, etcétera, etcétera. Aquí está otra práctica. Y ya, esta es la estructura. Pay attention, please. Observe. Affirmative, negative, and question, right? Si ustedes dominan esto, ya le hicieron. Yes. Yes. Any question? Okay, good. Muy bien, vamos a ver, tenemos que ir a la plataforma, pero tengo este quiz, este examen para ustedes, ¿sí? Así que lo vamos a dejar pendiente y nos vamos a la plataforma ahorita. Give me a second. Ok, vamos a abrir la plataforma. Permítame que me está pidiendo acá. Ok, que introduzca el link. Plataforma de aprendizaje. Ok. Good. En lo que me abre la plataforma, aprovecho para pedir esta noche. Marvin Alejandro, ¿puede quedarse 10 minutos extra esta noche? Yes. Para aclarar dudas o para practicar, como usted guste, ¿verdad? Okay, thank you, Alejandro. Thank you very much. Para debatir el mejor equipo. ¿Qué pasa con la alianza? No sé, algo escuché. Yes. Ok. Good. Aquí estamos ya con la plataforma. Yes. Ahorita se las comparto. Yes. El mejor equipo del mundo siempre pierde con el Barça, es lo malo. Okay, good. Ladies and gentlemen, midterm test, right? Pero antes, quiero saber si todos terminaron ya la unidad 1 y la unidad 2. Y si hay algún problema en algún ejercicio que les haya dado pelea, que no han podido resolverlo. ¿Estamos? Okay. Teacher, yo en una consulta, yo todavía no tengo el programa. Fíjese para... que yo mandé el correo la semana pasada y aún no me han contestado. Bueno, no mandé correo, un mensaje en WhatsApp mandé, perdón. Pero me puede hacer un favor, Paola. Sí. ¿Cree que el lunes les manda, les llama directo a los chicos de inglés corporativo? Sí, con gusto. Sí, por aquí aparece el teléfono, déjeme ver. Pero en su correo también está, ¿verdad? Aquí está, sí. Aparece un fijo, aparece un celular. ¿Para que le ayuden? Ah, vaya, está bien. Porque fíjese que yo como profesor lo he gestionado, pero como alumna usted tiene más poder ahí. Pero igual, voy a volver a mandar mensaje, ¿verdad? Para que me la incluya, porque ya vamos a la mitad y pues... Sí, no he hecho nada. Todavía no puedo hacer nada, pero solo hay un ejercicio que no, bueno, le ha costado a la mayoría, ¿verdad? Se lo voy a mostrar ahorita para que cuando ya okay. Le incluyan en la plataforma ya sepa cómo hacerlo, permítanme. ¿Cuál era? No, en la unidad 2 era, ¿verdad? En la 2 era, creo, sí. Ahorita se la muestro.
La del punto al final, Ajá, la la de del punto donde al dice final, sí. period at last. Cabal, sí. Bueno, aquí están ya hechas. ¿Ve? Es de ordenar. Cuando haga este ejercicio, no se le olvide poner el punto al final, oiga, Paola. Ah, okay. Ah, el ejercicio A lo todo. puede. Sí. Es que la plataforma es así. Bueno, le voy a escribir la plataforma para que vea. Aquí en el menú aparece el curso y aparecen cuatro unidades que son las que vamos a resolver. Sí. Aparece su progreso, lo cómo usted va desarrollándose. Y aparece el manual aquí al final, ¿verdad? Si usted lo quiere bajar o quiere leerlo, pues ahí aparece el manual. Vaya, en la Sí. sección 1 hay cinco tareas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. La unidad 1 está fácil, solo es de ir poniendo, ¿verdad? Correcto o incorrecto, correcto o incorrecto. Si usted se equivoca, puede volver a hacerlo, no hay problema. Y a la par aparecen los videos que hemos visto en las clases, ¿verdad? El video 1, el video 2, Sí. ¿sí? Para que usted refuerce el tema y sepa cómo contestar. Ahí están todas las clases que hemos tenido, el alfabeto, ¿sí? Además de eso, yo todas las noches les envío las presentaciones de PowerPoint, ¿no? Para que también ustedes se auxilien y puedan contestar, ¿ok? Y ahorita Vale. ya terminamos en teoría la unidad 2, ¿verdad? E iríamos a lo que es el examen de midterm, right? ¿Ok? Ahorita vamos. Okay. Number one, look. In number one, you are going to take the option. Do you like music? Yes, I do, or yes, I does. Yes, I do, or yes, I does. Okay. I do. No, no, no. Marvin, no me esté pasando la copia, por favor. No me pase la chepe ahí. Okay. ¿Hay alguna duda en este ejercicio? Solo es de tomar la opción correcta. Do you take the bus? Yes, they do. Yes, we does. O yes, we do. Questions? Sí, hay una en la que hay que fijarse bien de no dejar espacio porque si no, no la agarra. Ah, veamos cuál es. Yo creo que es en el final. Al final, bueno, pero aquí creo que no es cuestión de espacio. O no sé. Aquí no es cuestión de espacio, Ajá, solo es porque. poner el puntito nada más, ¿verdad? Ah, vaya. Este está fácil. No, Sí. ahí sí, no. Siento yo que está fácil. Yo, pero ustedes me dirán. Bueno, entonces vamos a la parte 2. A la parte 2 van a poner qué viene después, antes de la Q. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? Ok, ¿cuáles son las vocales? Or This, teacher. this. En este. Esa que era, no era, la de los espacios eran los ejercicios prácticos. Este, Ah, pero decía aquí que si solo. el teacher es canadiense y me salieron no sé cuántas correctas, una incorrecta, y yo le puse, our teacher is from Canada, yo le puse, bueno, no sé si puedo, por decirla, puedo dar copia, pero como por ponerle que era real, me tiró que no estaba bueno. Ajá, pero aquí solo es de Entonces, ponerle our una de las teacher opciones. is international. Yes, I am international. I am from Cujucuyo. Yes, okay, so right or wrong. Es que aquí solo es de ponerle correcto o incorrecto. Si usted se equivocó, recuerde que la plataforma le da la opción de volver a hacerlo, así que. Ok, pero vamos a ver el ejercicio que es donde hay que escribir. Ya llegamos por ahí. Ok, my boss are Elmer Argueta. O is. O mine. O ares. ¿Cuál es la opción correcta? Nadia Enrita is the new teachers. Quiere decir que hay un error y ustedes lo van a corregir. ¿Sí? Vaya, aquí está donde. El que decía, ¿quién me estaba diciendo? Perdón.
Yo en computers, entonces cuando yo le daba computers y tal, y no me lo agarraba, yo decía que me equivoqué si puse el punto, y cuando vine a ver era un espacio cuando puse el don. Vale. Al copiar, vale. como lo copio para que el apóstrofe no me lo niegue, va. Uh-huh. Copiaba la parte donde está después del 5, don, entonces me daba un espacio y de ahí ya no me lo agarraba bien. Vale. Por ese espacio, entonces hay que fijarse que no vaya espacio doble después de pegar don. Ok, o usen el apóstrofe que está, bueno, en mi computadora está a la par del cero, es el apóstrofe, y la tilde está a la par de la L en mi computadora, tilde, entonces la tilde no la usen, ¿verdad? Ahí aparece la tilde, ¿eh? Matilde, ¿ok? No es tilde, es apóstrofe, o como dice Karen, pueden darle sombrear, le dan copiar y luego lo pegan, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a borrar lo que había escrito. Ahí. Entonces tengan cuidado, como dice Karen, ¿verdad? Y aquí igual, puedes describirlo. Lo más fácil es comenzar con el sujeto, que es she, y ahí de lo demás es complemento, ¿ok? ¿Preguntas? No, ok, good. Entonces nos vamos a la última parte. ¿Y esta prueba tiene límite de tiempo? O sea, por lo menos antes de hoy, de mediodía, de la medianoche. No. Tendría que ser... bueno, si usted lo comienza, puede... De aquí a las 12 de la noche puede hacerlo, o sea... Y puede seguir hasta mañana. Pero, en teoría, hasta las 12 de la noche tendrían que enviarlo, ¿sí? Pero yo siento que... No les tomaría más de 10 minutos hacer las 4 partes. Esta solo es de ir chequeando. Creo que la parte 3 sería la más difícil. Estas dos oraciones, ¿no? Pero ahí lo demás solo ponele cierto, verdadero, falso. No les debería tomar más de 10 minutos, Alejandro. ¿Ok? Pero sí. Es que lo que pasa es que como son 4 semanas de clase, Inglés Corporativo pide que ustedes envíen, digamos, la unidad 1 el viernes de la primera semana. La unidad 2 es ahora, ¿verdad? Este viernes, porque ya llevamos 10 clases. Y también el examen de medio curso. Entonces, antes de las 12, ustedes ya tendrían que haber enviado la unidad 1, la unidad 2 y el examen. ¿Enterado, Alejandro? ¿Sí? Yes. Ok, good. Any other question? Bueno, me voy porque tengo que enseñarles el examen, ¿sí? Vamos a hacer el examen y de ahí pues terminamos la clase. Ok, ready? Vaya, we are going to copy the verbs here, right? Estos verbos que están aquí los vamos a ir copiando en cada una de las oraciones. Number one, for example, John eats breakfast. I open books. ¿Qué hago con los libros? Read. Read. I often read. Entonces aquí va read. Y venimos y eliminamos esto. ¿Dónde está read? Aquí. Lo eliminamos. ¿Ve? Eats. Ya está ahí también. Lo eliminamos. Ok, sigan. Tenemos 3 minutos para terminarlo. Yes. Do you like? Ajá, ok. Háganlo en su cuadernito y luego lo hacemos juntos, ok. Les voy a dar 2 minutitos. Ok. Y ya comenzamos. Yes, come on, do it.
Okay, ready? Let's do it together, right? The next one is you say do, right? Do, correct. Elimination. Good. Next one. My father always sings. So notice that we use the S, so we say sing. Sing, right? Number five. Does Julie work on Saturdays? No, she doesn't. No, she doesn't. Correct. No, she doesn't, right? So we eliminate the doesn't here. Good. Next one. Would you like to travel? Would you like to travel to Hawaii? Hawaii, Hawaii. Okay. Travel. Thank you. Now, what about next one, right? I live close to my company, so I can walk. I can walk. I can walk. I can walk to work, right? Okay. Next one. Mr. Smith always tea in the afternoon. Drinks. Correct. Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. Good. My classmate, his favorite program, TV shows. Watches. Correct. Watches his favorite show, right? Good. Next one. I'm sorry. I don't. Correct. I don't have time to talk to you now. Okay, right? Then your cousin have a job. That's your cousin. That, right? Does your cousin have a job? Yes, she does. Okay. And finally, I don't have. Very good. Excelentoso. Good. Éxito, right? Good class. Thank you very much. I hope to see you on Monday. Have a nice weekend. Que tengan un feliz fin de semana. Disfruten, ¿verdad? Estudien, por favor. 15 minutos diarios de inglés suficiente. Por ahí les envío un video de lectura, por favor. Traten de practicarlo el fin de semana, ¿sí? Bye bye. Solo me quedo con Alejandro. Bye bye. Bye. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. God bless you. Bye, teacher. Bye. Bye, Lucia. God bless you. Hey, Alejandro. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro? Bien. ¿Cansadito el trabajo? ¿O todavía con energías? Ahí vamos. Muy bien. ¿Qué les ha parecido las clases? ¿Qué le ha parecido las clases? La verdad, bien. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, me gusta que no sea tan solo ir leyendo y repitiendo, digamos. Sí, ¿verdad? Solo ir leyendo, eso, es pura gramática. Por ejemplo, la clase del lunes, no sé si es porque estaba una persona en inglés corporativo, sí sentí que al comienzo empezó así. Ah, de verdad. Sí. No, pero Hubo un buen tiempo que nadie participó, solo fue ir repitiendo. Ajá, pero es que, ajá, lo que pasa es que a veces... Recuerde que hay que como explicar ciertos temas que son un poco largos, ¿verdad? Que ese día creo que estaba explicando lo de las oraciones en presente simple, creo, ¿verdad? Sí. Sí, no, sí. Ajá, entonces... son martes, ¿no? Sí, es que, como le digo, hay ratitos que ni modo, ¿verdad? Pura gramática. Pero igual, o sea, ya cuando se entiende que ya todos entienden que en la estructura, pues le damos ya la práctica, ¿verdad?
Ah, y lo de las conversaciones, ¿le gusta a usted? Sí, así participo. Sí, esa es la idea. Yo, como dije el primer día, a mí me gusta bastante los videojuegos y yo, así, como decirle, entender qué es una oración o qué quiere decir, sí le entiendo. Sí. Pero ya escribir o hablarlo correctamente o hablarlo, ahí sí ya no, ahí fallo bastante. Pero fíjese, Alejandro, que hoy, le soy honesto, uno como profesor, vaya, le hablo personalmente, uno se siente muy feliz cuando los alumnos entienden, ¿verdad? Y este tema es un poco difícil, ¿verdad? El presente simple, sí. Que hay que usar el auxiliar, afirmativo, negativo, pregunta y todo, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo estaba haciendo el ejercicio y ustedes me iban contestando, no, todos iban contestando, entonces, qué bien, dije yo, qué bien que todos han entendido, güey, o sea, ¿me entiendes? Entonces, me gusta mucho el trabajar con este grupo por eso mismo, ¿verdad? Porque hay bastante disposición a trabajar y todos entienden, ¿verdad? Es decir, siempre hay alguna cosita que uno no entienda, pero en general sí manejan el tema, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda que le haya quedado algún tema? No, por el momento no. Hay cosas, como le digo, que yo quizás no sabía cómo se decía. Yo que la veo, me acuerdo que decía antes de esto, por ejemplo, lo de las always, never, Ajá. Me acuerdo que hoy sí, me tiene que ir entre el sujeto y el verbo. Me acuerdo Correcto. de eso. Qué y bueno. Así. En general, va, hay excepciones, no crea, ¿verdad? Sí, va, pero obviamente uno tiene que tomar la base, ¿va? Y de ahí las excepciones por aquí, por ahí. Qué bueno. Como yo te digo, escuchando, yo como me gustan los videojuegos, a veces los veo en inglés. El videojuego siempre lo va a poner como se debe escribir, gramaticalmente. Correcto, sí, muy ya bien. si uno quiere hablar con alguien nativo o que vive en Estados Unidos, bien complicado, porque ellos sí usan Pero abreviaciones. puede decirle así, mire, I am from El Salvador, ponga, I am learning English, póngale, sí. Y ya la persona se baja, ya le habla más sencillo a usted. Pero puede intentar algún día, cuando tenga algún juego internacional, pues, platicar con alguien de Estados Unidos o Canadá. Sí, no, pienso que como yo juego bastante, bueno, con quien más habla, con gente que hable latina, hable hispana, con peruanos, colombianos, hasta con brasileños. Ajá, de verdad. Pero, Muy obrigado, vosé, tu convidado, dos jogos bonitos de Brasil. Ajá, entonces, hay uno, por ejemplo, yo un juego, para la redundancia, que tenemos una persona que es brasileña, pero él hace el esfuerzo por hablar español. Y le Ah, gusta. él se esfuerza, pero ustedes Él también se esfuerza. háblenle en brasileño, le voy a decir, en portugués. No, y también a veces cuando podemos le hablamos así en portugués. Muy Está el traductor obrigado, ahí. él. Muy Está el traductor. obrigado, muy Ajá. obrigado. Muy bien. Alejandro, los videos que envío yo al grupo, ¿los practica usted? Para ser sincero, no los he visto. Vaya, pero entonces eso le voy a recomendar esta noche. Que los Vale. vean, por favor, y que fíjense que la idea es que ustedes por lo menos 15 minutos practiquen inglés diariamente, ¿verdad? Porque honestamente, ahorita usted que se ha inscrito en este curso ha agarrado un compromiso con el inglés. Ya, entonces es una cuestión no con INSAFOR ni, bueno, que hay que cumplir los requisitos de INSAFOR, pero me refiero al hecho de que no se trata ni del maestro, ni de los compañeros, ni de quien imparte el curso, ¿verdad? Sino que de usted mismo. Usted mismo ha agarrado un compromiso y dice, bueno, ¿a qué tengo que aprender? Entonces, el inglés es más que todo de exposición. Entonces, Sí, yo entre más se igual exponga el inglés, pienso lo mismo, que cuando uno más estudia rápido. inglés, no es como que voy a recibir 18 cursos y ya voy a salir a aprender inglés, no, a No, no, veces no. Es de sí lo usted, de practico y lo correcto. voy practicando y practicando, y sí, ya voy practicando lo que voy aprendiendo. E inclusive hay unas personas que creo que aprender inglés sin necesidad de ir a clases, o al menos a escuchar y entenderle y hablar. Es Ya correcto, sí. escribirlo bien ya les falla porque Ya eso no es importante. no saben cómo es la Gramática. gramática, ¿verdad? Ajá. Sí, pues de eso se trata. Es decir, que usted esté en contacto, que lo practique. Vaya, una de las cosas que yo siempre les digo a mis alumnos es la música. Si usted se aprende una canción semanal,
No, no, que eso sí me va a doler, créame, que a mí no me gusta, no me gusta saber lo que dicen las funciones. Pero debería, porque Sí, ahorita ya está estudiando inglés, pues entonces ya me va a tocar, ni le modo. va a tocar, Yo ni escuché modo. música japonesa, mejor. No, pero entonces haga una cosa, primero aprende inglés y luego japonés. No, yo para no saber qué dice. No, hombre, usted tiene que saber qué dice. Sí, hay canciones bien bonitas, definitivamente. Entonces, apréndase una semanal. Mire, yo soy de la escuela vieja, entonces, canciones de los 80, de los 90, lo que me gusta a mí. Y si se fija, son canciones románticas, lentas, entonces uno las entiende. Apréndase una semanal y le aseguro que va a aprender rápido, Alejandro. Además de eso, le recomiendo que vea, bueno, a usted le gusta el anime, no sé si hay películas en inglés de anime o todas son japonesas. Prefiero ver las japonesas, pero No. sí hay cosas que me gusta hablar en inglés. No, pero vaya, Es que entonces vea otras películas, vaya. respeto el idioma original. Vaya, usted tiene Netflix o Disney o Sí, HBO. Ah, ok, muy bien. Entonces, vea películas de muñequitos como Pets, Kung Fu Panda, Despicable One, you know, Despicable Me, ese, mi villano favorito. Todas esas películas en inglés. También igual, vea una película semanal en inglés, sin subtítulo en español. Si quiere, pónganlos en inglés, pero nada de español. ¿Verdad? Y de vez en cuando una película en japonés. Pero la cosa es que tiene que practicar, pues, o sea, no es solo de, que si no, vaya, y Sí. a mí me entiende, cuando hablo normal ahí en inglés. Sí, a veces sí, a veces sí, no. Cuando ya hablaba bastante largo, no, recién ya no me quedé. Le cuesta, pero por eso mismo le digo, cuando usted vea una película o escuche una canción, pues ya va a ver que no le va a costar. Oiga, bueno, ha sido un placer entonces, Alejandro, y cualquier cosa, sabe, ahí estamos en el WhatsApp, ¿verdad? Y aquí en la clase Zoom para usted, oiga. Bueno, Ok, gracias. have a good night, bye bye, see you tomorrow. Ah, no, see you Monday, excuse me, see you Monday. Ok, bye bye.